largaron el clásico Aras del Uruguay, Potrillos. Dio por tierra con su jockey el 1A Curenay. Trata de hacer la delantera al número 5. Duro de matar. Estira cuerpo y medio de ventaja. Sí, el 4 denominado. A medio cuerpo por dentro viene corriendo el número 1. Hot Dogs, cuerpo y cuarto por fuera el 3. Soy Justiciero. A medio cuerpo cierra marcha el 2. Supino descontado los primeros 500 de carrera. El puntero es el 5. Duro de matar, cuerpo y medio de ventaja lo sigue. Hot Dogs, medio cuerpo por fuera corre. Denominado cuerpo y cuarto abierto. Soy Justiciero. Comienzan a volcar el codo los de la primera. Hacen su ingreso a la recta final. 480 para el disco por fuera. Duro de matar. Adentro Hot Dogs. En el medio está ubicado Supino. Por fuera viene corriendo. Denominado quinto abierto, está ubicado el 3, soy Justiciero, los últimos 300 metros, el puntero, duro de matar, cuerpo y medio, lo sigue Hot Dogs, en el medio viene corriendo el competidor Supino, cuarto por fuera, soy Justiciero, los últimos 150 metros, centro de la cancha para el 5, duro de matar, 4 cuerpos de ventaja, los últimos 30 metros, el 5, duro de matar, con la monta de Waldemar Maciel, gana el clásico Aras de... Sí, el caballo, gracias a Dios, viene rectificando lo que hace por las mañanas. Y bueno, esperemos que Dios nos dé salud a ambos para poder seguir disfrutándolo, ¿no? Hoy tenías un plan B, pero teniendo en cuenta lo que sucedió en la partida y la rodada de uno de los competidores, decidiste tomar la punta y venirte. Sí, yo en realidad yo pensaba avanzarlo un poco porque las distancias se vienen alargando. Y bueno, buscar que el caballo corriera hoy un poquito más atrás, que él lo puede hacer. Pero en la suelta hocica y cuando veo que cayó uno, él la había alargado muy bien y bueno, aproveché eso y el caballo se fue fácilmente para adelante y lo dejé venir adelante. Waldemar, uno observando lo que realiza en la cancha y estudiando un poco la genética que tiene Duro de Matar, da la sensación que el incremento en la distancia no será un obstáculo para él. Sí, sí, el caballo en privado viene demostrando que la distancia le viene bien, que se acentúa muy bien, que va a más distancia. Bueno, esperemos que llegue a correr las carreras largas, ¿no? ¿Para quién va esta victoria? Bueno, esta victoria, primeramente, como lo digo siempre, para el Tata, que nos acompaña desde allá arriba, que es el promotor de todo esto. Bueno, para su familia, para Pitino, para la gente del Estú, que trabajamos a diario, bueno, para todos mis amigos.